novena del Niño Dios. Navidad, Dios hecho niño para estar con nosotros. Reciban todos mi saludo más cordial. Comenzamos las novenas de aguinaldos, una tradición muy colombiana, pero también de muchos países y que queremos ofrecer al mundo entero, con el cariño que caracteriza estos días en los que reflexionamos de manera especial sobre los misterios de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios humanado y en los que nos alegramos por poder celebrar juntos este acontecimiento de salvación. El rezo de los nueve días es un rezo que nos hace también entrenar en lo que pedimos humildemente a Dios Todopoderoso, por supuesto en primer lugar, pero también a la Santísima Virgen y a San José. Así que gracias por estar con nosotros, los invitamos a seguir esta transmisión y esperamos que el Señor los colme a todos de gracia y bendiciones abundantes. Era el propósito divino, dar al mundo un salvador, al pecador una víctima de propiciación, al virtuoso un modelo, a esta doncella, que debía permanecer virgen, un hijo, y al Hijo de Dios una nueva naturaleza humana, capaz de sufrir el dolor y la muerte, a fin de que Él pudiera satisfacer la justicia de Dios por nuestras transgresiones, con la buena nueva anunciada por el Arcángel Gabriel, a la Santísima Virgen María, el misterio de amor y misericordia, prometido al género humano miles de años atrás, se realizó sobre la tierra. En ese momento, Dios comenzó a tener un adorador infinito y el mundo un mediador omnipotente. Y para la realización de este gran misterio, solamente María es acogida para cooperar con su libre consentimiento. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No temas, María. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo es posible? Ningún hombre me ha tocado nunca. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. He aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días, oración a Dios Padre en el primer día de la novena. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y vayamos a la reflexión para este primer día de la novena de Aguinaldo, la novena del Niño Dios. Y quiero que pensemos en el pasaje de la Anunciación, pensemos un poco en el ángel Gabriel y cómo es el emisario de Dios este ángel para dar una buena nueva, la buena noticia, la noticia de la Virgen de María de que ella iba a ser la madre del Salvador del mundo. Creo que todos nosotros, desde que nos levantamos, andamos escuchando todos los días malas noticias de lo que acontece en la sociedad, en la política, en la economía. Pues hoy debemos reconocer que esta historia de amor, la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra redención, inició con un anuncio, y un anuncio muy importante, que era el Evangelio, la buena noticia. Iba a ser madre, madre del Salvador del mundo. Qué bueno que al comenzar estos días de reflexión de la novena en nuestros hogares, en nuestras casas, en los lugares de trabajo, todos nosotros nos hagamos el propósito de ser ángeles en la vida de las personas. Es decir, que nos preocupemos de llevarle a las personas buenas nuevas, buenas noticias. Debemos que, como que conjurar el negativismo, el fatalismo y el pesimismo, y acostumbrarnos a llevar buenas nuevas a las personas. Que de nuestra palabra no salga, de nuestra boca no salgan palabras desedificantes, sino que al contrario, palabras que construyan, palabras que edifiquen, palabras que alegren la vida de las personas. En segundo lugar, pensemos en el sí de María. Al anuncio del ángel, ella dice sí. Recuerdo que cuando me estaba formando como seminarista para ser sacerdote, algún profesor nos dijo que la fe es la respuesta del hombre ante la propuesta de Dios. Dios hace una propuesta y si el hombre le dice sí, esa respuesta es lo que nosotros llamamos fe. La fe de María,
el sí de María, que también tiene que ser el sí de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si también, así como nos vamos a encargar de llevar buenas nuevas a las personas, aprovechamos esta Navidad para decirle sí al Señor? Sí, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en lo laboral, en lo afectivo y emocional, le decimos sí en el seguimiento, le decimos sí a seguir siendo responsables y éticos en todo lo que hacemos. Finalmente, hoy en día se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Este pasaje de la Anunciación y este primer día de la novena, quiero exhortar a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres para que en esta sociedad en que ustedes tienen gran protagonismo, a imagen de María, le digan sí al Señor, sí al don de la vida, sí a la vocación de mujeres, a la vocación de esposas, a la vocación de madres. Que en ustedes, mujeres, Dios escuche hoy, esta noche, un sí muy fuerte. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven.
Oh sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebajas sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo disteis los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven, ven. Oh raíz sagrada de Jesús en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, 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 ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que pacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados. Bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto.
Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. En este momento entreguemos nuestras peticiones al Niño Jesús. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. No olviden que en esta novena de Navidad tenemos una gran oportunidad, y es preparar los alimentos, digamos, que en cada cultura y en cada región se hacen. Qué bueno aprovechar, en Colombia hacemos natilla, buñuelos, hojuelas, aprovechar para compartir de esas recetas de cocina tradicional con las personas más necesitadas. Navidad también es tiempo de fraternidad, de solidaridad, de no dejar perder la tradición. La tarea que les voy a poner es: conozcan las recetas, pregúntenlas a las abuelas, a las madres, para que puedan cocinar, para que puedan reunirse alrededor del fogón y compartir, y de eso que hacemos, lo compartamos con los vecinos, con los amigos, con los familiares. También alrededor de la mesa y de los alimentos podemos celebrar esta Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Anton tiruriruriru, Anton tiruriruna, Anton tiruriruriru.